Adelante Silvia. Sí. No, no, asiento. Buenas tardes, Tengan. No, todavía son buenos días, ¿verdad? Son las, las 11 de la mañana. Eh, buenos días a todas y todos ustedes. Eh, vamos a iniciar eh, esta serie de encuentros en donde lo que pretendemos hacer, particularmente en esta sesión, además de describir lo que sería este taller de habilidades gerenciales. Eh, también estamos abriendo un espacio de discusión de nuestro quehacer institucional, una especie de conversatorio donde todos ustedes también deben de participar eh, con sus reflexiones, inquietudes, comentarios de, de cualquier índole. Estamos justo a un año de que empecé yo mi gestión como director general. Estamos avanzando en varios rubros. Todos ustedes han participado con mucho entusiasmo, mucha convicción en la renovación de los programas académicos. Estamos avanzando también rápidamente en la posibilidad de, de obtener un financiamiento para la rehabilitación de nuestro edificio inconcluso y donde estaría la nueva Escuela de Salud Pública de México con diversos laboratorios de alta especialidad. Y vamos a iniciar. En el futuro inmediato, también el proceso de reingeniería de, de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto, que nos hace mucha falta. Tenemos personal que es muy comprometido, pero tenemos que optimizar todos los procesos que tenemos, que ya mapeados son más de 78 procesos, todos independientes y, y no se relacionan. Entonces... Hay mucho que hacer institucional. Y hoy en día, eh, nuestro, eh, pues mis principales colaboradoras y colaboradores nos sentamos aquí enfrente de, de ustedes un poco para referir, referir la, la percepción que cada uno de nosotros tenemos de la misión institucional, que cuando nosotros la leemos puntualmente realmente es un reto mayúsculo alcanzarla siempre se constituye como un ideal, pero cada uno de nosotros, desde nuestra perspectiva gerencial y de liderazgo, tratamos de alcanzar eh, diversas metas y, y perspectivas. Entonces, bueno, este es un espacio para todos ustedes, siéntanse en confianza de, de levantar la mano, de hacer comentarios, me complace también mucho que estén los... Eh, eh, estudiantes, nuestro relevo generacional, porque también eh, esto les va a generar una, una experiencia muy valiosa. Entonces, ya sin más eh, preámbulo, yo le voy a dar la palabra al doctor Bernardo Hernández, quien va a, a referir y describir eh, las generalidades de lo que es este taller gerencial de, de liderazgo y competencias gerenciales. Muchas gracias, Bernardo. Ay, muchas gracias, doctor Lascano, y, y bienvenidos todas y todos. No solo los que están aquí eh, presentes de manera física, eh, sino también el último dato que teníamos es que había más de 100 personas ya conectadas en línea. Entonces creo que somos un grupo bastante grande, lo que nos anima mucho, ¿no? Eh, miren, eh, primero que nada, pues queríamos darle la bienvenida. Este es el Digamos, la primera actividad de toda esta eh, cadena de, de encuentros institucionales que vamos a, a tener. Eh, realmente, esta ha sido pues una, una actividad eh, propuesta desde la Dirección General para dar seguimiento al, pues, a las propuestas planteadas desde el plan del trabajo del de doctor Lascano, pero sí quisiera dar reconocimiento al grupo que ha operacionalizado todo esto, eh, específicamente el doctor Juan Francisco Molina, eh, Mario Sánchez, el maestro Arturo Bautista y el maestro Jesús Bertis. ¿no? No, no es fácil organizar algo así y creo que han hecho un trabajo pues, que esperamos que sea muy positivo para toda la comunidad. ¿no? Eh, miren, eh, un, un aspecto importante del plan de trabajo del doctor Lascano, es, desde su título lo menciona como una renovación institucional para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y Bienestar Social. Eh, y un poco, uno de los temas centrales propuestos para articular todo este enorme esfuerzo es el proceso que el proceso de renovación representa. Eh, destaca el propósito de contribuir a la construcción de un sistema nacional de salud pública que se fundamente en el desempeño integrado de sus funciones esenciales, la imperiosa necesidad de mantener en la mira la salud planetaria, la orientación de nuestro quehacer hacia la pertinencia social y la vinculación comunitaria y nuestra adhesión al marco de ética. En salud pública. ¿no? Entonces, eh, realmente el objetivo de estos encuentros institucionales es, en, en resumen, tratar de potenciar nuestras competencias gerenciales. ¿no? O sea, que mediante esta serie de encuentros institucionales eh, logremos desarrollar la capacidad en, en toda nuestra comunidad para avanzar en el camino hacia la renovación institucional de acuerdo con la misión, visión, valores y principios que deben guiar nuestro quehacer en salud pública. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, eh, estos encuentros consisten en dos bloques eh, de encuentros institucionales. Primero, una serie de cinco seminarios, de los cuales este es el primero, dirigidos a toda la comunidad del NIMSP, en los que se abordarán los temas centrales que orientan la renovación, además de una serie de actividades específicas para el personal compuesto directivo. Ahora, en un segundo bloque, estará dirigido al grupo directivo específicamente y consistirá en un ciclo de conferencias y talleres sobre temas relacionados con la gerencia y conducción de equipos de trabajo en entornos organizacionales complejos como el nuestro. Yo, un poco la idea de esto es que tengamos herramientas para poder tener un, un mejor desempeño en nuestro trabajo y, y mejorar nuestras competencias eh, gerenciales. ¿no? Eh, el objetivo de este seminario de comisión del, del insp eh, es reflexionar sobre el contenido de nuestra misión institucional misma que ya vemos ahora en, en pantalla así como sobre el avance en su cumplimiento y realización y eh, la dinámica propuesta pues es ya el doctor lascar nos ha dado algunas palabras a reserva de que quisiera expandir un poco más eh, pero más bien poder tener, pues, primero un espacio donde eh, los, las y los directores de centro nos puedan dar alguna reflexión de cómo la actividad de los centros puede contribuir o está contribuyendo al, al cumplimiento de esta misión. Y también, eh, pues, abrir un espacio para participación de todos nosotros. ¿no? Eh, veámoslo como el inicio de una serie de actividades, entonces va a haber muchos temas que no agotemos hoy pero más bien eh, la idea es que, eh, pues que nos enganchemos, que veamos que esto nos puede ayudar y lo veamos como parte de un trabajo que seguiremos desarrollando de manera continua. ¿no? Entonces, eh, con esto también le agradecería a todos los ponentes su participación y doctor Rascano le daría la palabra para dar una introducción específica sobre la misión y abrir la discusión. Muchas gracias Bernardo. Efectivamente, Vuelvo a enfatizar, me, me acompañan los miembros del Consejo Directivo. No está presente el doctor Tonatiu Barrientos porque lo comisioné para estar presente en una reunión con la directora de, de CONACID. Eh, también era relevante que nosotros tuviéramos presencia, dado que estamos generando una relación institucional ahí muy cercana. Y adicionalmente también este... Eh, eh, estos espacios este que, que le hemos denominado taller gerencial para habilidades gerenciales fue una demanda de la propia de todos ustedes de la comunidad institucional en los diálogos que que tuvimos al inicio de, de, de mi gestión, esta necesidad de que las personas que contribuyen con ustedes eh, en diversos procesos, particularmente de índole administrativo, precisamente asuman esa responsabilidad para que todos avancemos conjuntamente. Y bueno, eh, cuando yo estaba leyendo la misión institucional, claramente los que la idearon o ideamos en algún momento dado, cuidaron cada una de las palabras. Si ustedes la leen con mucha atención, eh, yo también la, la percibí o ahora que reflexioné de la misma, cómo modificar la, la misión del instituto. Bueno, es prácticamente imposible modificarla desde la perspectiva como está planteada, eh, pero eh, tiene una enorme relevancia, pero claramente nos hemos quedado muy cortos a nivel institucional para alcanzar uno, dos o incluso tres de todos los objetivos que ahí se... Se plantean eh, y estamos participando activamente y el Congreso de Investigación en Salud Pública nos dio la pauta para confirmar que nuestros eh, egresados de la Escuela de Salud Pública de México, del propio Instituto Nacional de Salud Pública en general son, eh, tienen una enorme valía. Eh, nuestros egresados son de, de excelencia, eh, pero cómo cada uno de estos rubros que, así, que aquí se plantean, que ustedes están leyendo, cómo si sí los podemos alcanzar. Y para eso le voy a preguntar a cada uno de, de los miembros del Consejo Directivo de Colaboradores de ustedes eh, cuál es la perspectiva de cómo en cada una de estas instancias estamos cumpliendo. Eh, con esta emisión y cuáles son las perspectivas en el futuro inmediato es un conversatorio simplemente es la, la percepción posteriormente si sí quisiera darles la palabra a ustedes porque ustedes son los principales actores es lo que piensan reflexiones cuestionamientos que nos puedan hacer eh, quién quisiera empezar quién levanta la mano a Celia qué bien <laughs> Adelante. Bueno, pues eh, gracias por la invitación. Bueno, no sé, después diremos si es gracias o no. Bueno, yo, yo sí quiero abordar la, la misión del instituto como está planteada en este momento y desglosarla como se construye una misión. Entonces, si nosotros vemos el principio de para qué es esta, para qué es lo que estamos trabajando, pues claramente nos está diciendo ahí que vamos a contribuir a la equidad social y a la realización del derecho a la protección de la salud y cómo lo vamos a hacer también nos lo dice. Nos dice que vamos a generar y difundir el conocimiento, es decir, es lo que hacemos, desarrollar investigación y difundirla y además docencia. Pero además le pone calificativos porque le dice excelencia e innovación, ¿sí? Y entonces ahí es eh, que tanto estamos midiendo nosotros para decir si lo estamos haciendo verdaderamente con excelencia e innovación. Y por último nos dice la herramienta más clara, a la que tenemos que desarrollar, a dónde queremos llegar para poder conseguir el para qué, que es el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. Entonces creo que tiene todos los elementos claros que debe de tener una misión cuando nosotros la construimos. En, en, en ese ejercicio, de alguna manera es la redacción. Pero el problema ahora es cómo la operamos para conseguir todo eso. ¿Sí? Y antes de hablar de todo eso, pues están los valores y principios que rigen esta misión, porque digo, esto es, es la luz hacia dónde nos lleva lo que, lo que nosotros vamos a hacer. Y si nosotros vemos los principios y valores que pusimos, pues faltan cosas que no están que están en la misión, pero que no están en los principios y valores. Y, por ejemplo, hablamos de excelencia, que yo creo que se está refiriendo más hacia la calidad y la competencia de lo que estamos haciendo. Hablamos de responsabilidad y hablamos de libertad, pero habla claramente en la definición de libertad de una libertad creativa. Entonces, lo enfoca a una visión individual, no colectiva como institución, porque en realidad... Este es libertad para servir a esa equidad social y a la realización del derecho a la salud. No es una equidad para que sea para cada uno de nosotros en un bien principal. Habla de respeto, integrad, integridad y cooperación. Pero no está plasmado lo más importante, que es el servicio a la población en los valores que es el bienestar humano sin que signifique la palabra bienestar algo político solo estoy diciendo lo que es verdaderamente significa sí que es la equidad pero la equidad pensada como cuidar a todos por igual o sea es en el sentido global y cuando hablamos de innovación tampoco está en los valores y principios que pusimos porque no o sea estamos realmente realizando una evaluación conforme a cómo vamos avanzando para decir si vamos bien o no, y una dedicación, es decir, que debemos tener un enfoque a tiempo completo. Y por último, si ustedes me dicen realmente estamos trabajando o hemos trabajado históricamente para cumplir con la misión que ahora tenemos, pues en parte sí, pero en parte no. Y mucho es porque hemos desarrollado más un criterio de trabajo individualizado. Más que institucional. Y ese trabajo individualizado no es culpa propia de los investigadores. Yo creo que es mucho la forma como se nos evalúa, tanto para la investigación como la docencia, que lo que prevalece son indicadores individuales y no institucionales. Entonces, la luz que vemos al final del camino es una serie de indicadores que nos evalúan de manera particular. Entonces, yo sigo trabajando en mi interés propio. Si eso va o no de la mano con la visión institucional, no importa, porque lo que importa es que yo sea un investigador o un docente productivo para mí mismo. Entonces, eso es algo que no va a ser fácil. La reestructuración académica creo que ayuda a enfocarnos mucho a esta misión, sobre todo trabajar por grupos de investigación y docencia más que de manera individualizada. Ahora tenemos que encontrar la forma de hacerlo para que eso sea real y no sea nada más en papel. Ahí, ahí lo dejo para empezar. Gracias, Eduardo. Pues también yo agradezco la invitación para participar, aunque de repente me siento como que estoy en un examen y a lo mejor con las preguntas va a ser eso una realidad. Esperemos este, aprobarlo. Y, y me parece súper interesante la reflexión de Celia respecto a nuestra responsabilidad para cumplir la misión del Instituto. Y mi reflexión es más breve, pero les quiero compartir que cuando estaba eh, leyendo la misión y revisando cómo esa misión se aterriza en el programa quinquenal del Instituto, el, el programa 2022-2027, pensé que la misión se está quedando corta. Eh, aunque aparentemente hemos, podríamos eh, verla muy ambiciosa, considero que hemos avanzado como instituto más de lo que la misión en su momento, cuando se creó, pretendía eh, pues, eh, como, como un, una, una meta a, para poder llegar. ¿Por qué, por, por qué eh, les, com les comparto mi reflexión y a ver qué, qué opiniones hay al respecto? En primer lugar, creo que la hemos rebasado porque la, la perspectiva del programa quinquenal actual tiene mucho que ver con la participación de la población. Y si vemos la misión, en la misión no, como que es muy unilateral, muy unidireccional de lo que tiene que hacer el instituto para contribuir a esta equidad social y la realización del derecho a la protección, a la salud, pero, pero no queda... Claro que esto tiene que ser con la participación de la población. Si pensamos que este de es una enorme responsabilidad y no que nosotros trabajemos solamente para ayudar a la población, no, es un trabajo colaborativo, compartido y que tenemos que tenerlo siempre muy claro porque de otra manera nos convertimos en, al, en una visión muy paternalista que creo que debemos de evitar. Y esto me lleva a una segunda reflexión, porque pensé, a ver, en esa misión, ¿dónde está el, el, el enfoque, el, el corazón de lo que hace el instituto en términos de salud pública? Y me di cuenta que la misión no tiene un enfoque de salud pública. Si la leemos, podría ser de alguno de los otros institutos nacionales también, a través de la generación de, de conocimiento, de formación de recursos humanos, de investigación. Pero, pero en salud pública, que es nuestro realmente lo que la misión debiera centrar. Es una segunda reflexión que tuve a, a, al estarla leyendo para esta, para esta mesa. Y la tercera creo que también hemos rebasado la misión porque el enfoque en investigación multidisciplinaria, creo que, que sí podemos decir que tendríamos que avanzar hacia al menos investigación interdisciplinaria. Lo estamos haciendo, creo que ya podemos eh, decir que sí podemos cumplir la misión en ese enfoque y nuestro eh, objetivo último tendría que ser la investigación transdisciplinaria. En esos tres aspectos yo quisiera eh, de manera muy eh, pues modesta contribuir a la crítica de la misión para poder avanzar en, en algo más. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Hortensia. Pues ya Celia eh, comentaba eh, de alguna manera que efectivamente se queda corta la misión y que los principios y valores también se debieran de incorporar. Y Hortensia va más allá. Ya eh, en forma explícita lo has comentado, Hortensia, que la misión, o así yo lo interpreté. Eh, se ha quedado muy corta con lo que eventualmente tenemos todo el potencial de, de hacer y no sabemos si eventualmente ha sido pertinente lo que se ha planteado, que aunque Celia comentaba los cómo, en realidad la, la, lo central de, de la misión de contribuir a la equidad social y plena realización del derecho a la protección de la salud es lo que hacemos en nuestro quehacer diario habrá que cuestionarnos eh, quién pero inmediatamente ya casi quieres este apropiarte del micrófono equidad hola muy buenos días todavía a todas y todos y realmente pues también me siento así como Hortensia. Me gustaría estar de ese lado porque es mucho más fácil estar captando desde allá y poder hacer comentarios. Sin embargo, yo tengo una cuestión acerca de la misión. Yo pienso que las misiones se escriben y se quedan. Y esta debería ser dinámica y estar. Eh, eh, pues ya afincada o vinculada a la realidad actual del país y a los momentos de cambio que se están estableciendo, sin que ello diga que vamos a estar cambiándola porque cambia el gobierno en eh, un momento. Yo tengo cuatro aspectos que quiero tomar. Coincido plenamente con los comentarios de Celia y también de Hortensia. Y bueno, el comentario final de Celia que dice que trabajamos de manera puntual cada investigador por como somos calificados eso lo vamos a tener que ir cambiando y yo creo que en este sentido una de las cuestiones es estamos hablando de garantizar el derecho de la protección de la salud yo creo que en este momento debemos de hablar del derecho efectivo que si no queda en palabras y el cómo hacerlo ahí Damos muchas sugerencias, sin embargo, ¿cómo poder garantizar ese derecho efectivo? Una de las cuestiones que Hortensia tocó, yo también cuando leí la misión, eh, creo que debemos de focalizarla a las prácticas de la salud pública y en ese sentido, yo no sabría cómo poner, pero que permite el mejoramiento continuo en el desempeño de las prácticas de salud pública. Eso tendría que estar en nuestra misión. También el crear ambientes y condiciones generadoras de salud y bienestar, que ese es un punto que no lo veo en esta misión. Y un último punto sería el actuar ético, que eso conlleva también a cuestiones de sin conflicto de intereses, con creatividad, contribuciones y acciones que han eh, se han retroalimentado en cada una de las funciones del instituto. Entonces, en ese sentido, creo que la misión podría ser más integral y podría eh, modificarse, quizás con la realidad que tiene el país. Esta misión fue modificada hace ya varios años y creo que el instituto también estamos modificándonos y estamos cambiando. Y un segundo punto. Yo sí creo que cada vez más tenemos actividades y proyectos que son transversales a todos los centros. Tendríamos que buscar la manera que nos evaluaran de esa manera. Nada más. Muchas gracias, Tere. Estoy sorprendido de todas las, las contribuciones que ustedes hacen porque efectivamente son muy objetivas. Eh, y claramente, si, eh, si ustedes leyeran esta misión y fuera del Colegio de México, ¿qué, ¿qué dijeran? Sí, es pertinente para las del Colegio de México. O sea, no existe salud pública, no existe poblacional. ¿Qué tipo de intervenciones hacemos? En fin, o sea, no, no hay una identidad que identifique la misión institucional. ¿Qué otro ejemplo de otra institución podría adoptar esta misión y, y sería, eh, sería también pertinente? Eh, hay, hay, hay muchas que, que pudieran ejemplificarse, pero ¿qué opinas, eh, Simón? muchas gracias Eduardo y este también me parece una una oportunidad una gran iniciativa y todo un reto pues tener estos conversatorios eh, me tocó como a, a, a mis compañeros revisar la misión y volver a reflexionar y bueno por un lado pues somos corresponsables de esta misión pensamos mucho y hubo mucha discusión cuando se elaboró esta misión entonces eh, pero por otro lado sí también encuentro que hay un programa muy ambicioso detrás que yo creo que va más allá de lo que esta eh, misión plantea. A mí me gusta, por ejemplo, que dice contribuir, porque pues, hemos aprendido en la salud pública que, que es tan estructural y hay tantos sistemas involucrados que eh, palabras como solucionar o acabar con, pues no, es realmente vamos a, a contribuir, y yo creo que eso tiene este, pues es un acierto. Reconocer eso, pues habla de que tenemos una visión de, de la complejidad de los problemas en los que trabajamos también me gusta mucho que lo primero que haya decidido el equipo que generó esta misión sea hablar de equidad social en uno de los países con mayor inequidad del mundo este es un problema pues que no nos deja desarrollarnos y, y eh, tiene efectos en salud y en muchas otras cosas entonces ponerlo ahí yo creo que es todo un, un pues una declaración ¿no? del instituto. Yo creo que la tenemos que tomar muy en serio. Sí, siento que hay otros elementos, otros objetivos del desarrollo sostenible que tenían que estar porque pues la salud pública incide en ellos de manera muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, el bienestar, ¿no? El, el bienestar, incluso la prosperidad. Eh, pero sin duda la equidad social es el, el, el más importante. Y luego viene una frase ahí compleja, ¿no? De, de a qué queremos contribuir. Una es a, a, a la equidad social y la otra es. A la, y dice, plena realización del derecho a la protección de la salud. Entonces, eso cuando lo discutimos en el, en el CINIS, pues tuve, hemos tenido tres retiros y todo el mundo se queda ahí como va a haber plena realización del derecho a la protección de la salud. Está muy bien pensada. Pasamos muchas horas, hubo muchas horas aquí de los directores discutiendo esta, esta frase y lo único que creo que... que que llega a confundir es que cuando uno habla del derecho a la salud suena como el derecho humano a la salud y ahorita la visión de salud pública es mucho más amplia es de salud planetaria de una sola salud de límites planetarios entonces no es el derecho humano a la salud es es nosotros queremos contribuir a la salud a la salud del planeta entonces a lo mejor eso pero sí en el plan sí se sí se habla de salud planetaria y eso es muy importante y luego dice a, cómo y dice a través de tres eh, cuestiones que yo creo que hay más, también ahí creo que nos quedamos cortos, porque dice, a través de la generación y difusión del conocimiento, a través de la formación de recursos humanos excelentes y a través de innovación de la investigación multidisciplinaria, yo ahí pienso un poco a algo como lo que reflexionó Hortensia, hay, hay otras cosas que faltan ahí, eh, falta como el, el esto es el, la típica crítica esta de la torre de marfil, ¿no? Nosotros les vamos a dar generación y difusión de conocimientos profesionales excelentes e innovación en la investigación. Bueno, pero y, ¿y nosotros qué? O sea, todo ya aquí lo vamos a generar. Falta esa parte como de, de cruce de saberes, de, de experiencias participativas, una visión de incidencia en las comunidades, recoger, generar conocimiento, no solo generar el conocimiento este, y llevarlo, sino a lo mejor recoger y aprender, entender un poquito más. Entonces yo creo que ese es un, un, un reto importante luego la otra cosa que veo que faltan es en el cómo tenemos mucho que que, que hacemos nosotros eh, por ejemplo en diseño diseño de programas pero no solo hacemos el diseño de los programas hacemos el diseño apoyamos en la implementación eh, en la en la planeación en la evaluación y eso no es eh, no es realmente generación y difusión de conocimiento no es formación de recursos humanos y no es innovación en la investigación pero es algo que hacemos y lo hacemos para para programas para normas para reglamentos para alineamientos para leyes eh, y, y políticas y eso eso bueno a lo mejor eso podría entrar en la, en la última parte que es para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia pero ahí también creo que se queda corto porque ya ya no es solo para políticas públicas, el instituto tiene una capacidad de comunicación que incluso yo pienso que incide en cambios de comportamiento de, de manera directa. O sea, su comunicación tiene una incidencia. Y ahí, bueno, pues la, la reflexión que yo tendría es que esta parte de difusión, que es muy importante. Pues todos nosotros la damos por hecha. Yo, desde hace 25 años que trabajo aquí, se dice, no, y hay que trabajar en la difusión, y todo el mundo, sí, sí, la difusión. Pero, pues, ¿qué es la difusión? O sea, eh, la difusión no es esa cosa orgánica que hacemos de, pues nos metemos en nuestro cubículo, hacemos un artículo, lo publicamos, damos un par de entrevistas, escribimos en una gaceta en un periódico, hacemos una infografía. Yo creo que la, la, la difusión como se debe de ver ahora, para que realmente tenga impacto, es en una difusión que tiene que tener una planeación estratégica, tiene que tener participación de toda la comunidad, es una difusión que además tiene que eh, tener una visión. Eh, de lo que se quiere lograr. Y tenemos experiencias muy bonitas en este instituto, experiencias que han tenido en una semana 21 millones de impactos en redes sociales. Pero se requiere de mucho trabajo, se requiere de entender las, las convergencias, las coyunturas políticas, las convergencias sociales. Por ejemplo, las mejores escuelas de salud pública ahorita están bien enteradas de lo que pasa con la Última canción de Shakira. O, o con este o con el Super Bowl porque usan esa información para generar eh, eh, pues ellos pa, para mover su agenda de narrativa entonces bueno eso nosotros lo tenemos que hacer bien no es tener una muy buena oficina de difusión en el instituto es que nosotros tenemos que estar allá y esta difusión también tiene que ver con que todos nosotros debemos de tener mucha claridad de cuál es la agenda cuál es la ventana de oportunidad y qué es lo que queremos hacer en los distintos niveles de, de incidencia eh, para mover la salud pública. Y este, en el instituto estamos trabajando con los diputados, con los senadores, estamos trabajando con salud, estamos trabajando con la CEP, con el DIF, estamos trabajando con la Suprema Corte de Justicia, estamos trabajando con los gobiernos locales y todo eso, todo eso requiere difusión, buena difusión. Entonces, bueno, eh, yo, yo tengo más cosas que decir, pero ya me voy a quedar aquí. Muchas gracias. Y vi que, que tenías muy buen desarrollo ahí del tema. Eh, pues básicamente lo que se ha estado afirmando y ratifica Simón es eh, que ya hay nuevos paradigmas de la práctica de la salud pública y de cómo también se conceptualiza desde diversas eh, perspectivas y que en nuestro quehacer va más allá de lo que plantea efectivamente la misión, que es un consenso de lo que aquí también se, se ha expresado. Eh, ¿Qué perspectiva tienes, Bernardo, tú que te acabas de integrar, estuviste mucho tiempo con nosotros, después tuviste una experiencia afuera, obviamente allá no se hablaba de la misión del instituto, pero ¿cómo, cómo se percibía y cómo piensas que efectivamente el que hacer, particularmente desde la escuela, eh, se adapta a la misión o se tendría también que, que modificar, porque esta formación de recursos humanos de excelencia, pues también es una frase que se queda ahí, pero que no refleja lo que verdaderamente nosotros estamos por, por eh, renovar. Exactamente, no muchas gracias. Una ventaja de comentar así después de estas intervenciones es que ya muchos elementos están ahí eh, y, y sí digo yo creo que lo que está ocurriendo ahorita es un ejercicio que, que pasa con frecuencia. Empezamos a discutir algo sobre la misión y nos rebasa. ¿no? Ya de inmediato estamos viendo qué cómo se podría ampliar, qué detalles nos están faltando. Y está bien, o sea, el, el título de todos estos encuentros institucionales es hacia una renovación del INSP, ¿no? Entonces, no nos sentamos obligados a quedarnos con lo que tenemos, ¿no? Eh, podemos avanzar, ¿no? Eh, Y miren, eh, yo me concentraría un poco más en mi, mi comentario, un poco con lo que tiene que ver con la segunda parte de la, de la misión, ¿no? O sea, a partir, si ustedes leen, a partir de él, a través de, ¿no? O sea cómo logramos contribuir a esta equidad social y a la realización del derecho a la salud bueno a través de generación de difusión de conocimientos formación de recursos humanos de excelencia innovación en investigación multidisciplinaria pero eh, desde la perspectiva de, educativa digamos no verla como tres elementos separados eh, claro que la parte de educación formal es muy importante estamos ahorita envueltos en un proceso de renovación de los programas Muchas de las caras que vemos aquí, nos vimos ayer en una reunión del Comité de Maestría en Ciencias, vamos a seguir con los de Salud Pública. Es un proceso que ustedes han estado involucrados, seguirán los programas de doctorado. Pero lo, lo más importante realmente de todo este proceso es que logremos integrar muy bien lo que es la parte, digamos, de educación eh, formal, escolarizada, con la parte de investigación. Eso es realmente, yo creo que el, el principal empujón que le va a lograr dar. Nuestra, nuestra renovación de los, de los programas en, en la escuela. Entonces, eh, yo creo que sí, hay que pensar en esta misión en términos de que lo que hacemos no son tres elementos separados, sino que están ligados entre sí. Eh, y, y creo que este es un, eh, un buen tema para esta parte inicial, para esta primera sesión de, de esta serie de seminarios, ¿no? Eh, ¿Qué capacidades necesitamos desarrollar para mejorar y para poner... Una liga entre estos tres elementos para tener un desempeño más eficiente. Aquí ustedes veían a los pobres organizadores tomando nota este, aceleradamente. Realmente, sí hay, hay mucho que avanzar ahí, ¿no? Y, y creo que sí, la perspectiva es eso. Y solo añadiría un, un elemento adicional: que todo esto lo vamos a lograr sí y solo sí realmente logramos tener un clima y un ambiente de trabajo de equidad, de respeto. Eh, de, de igualdad de género. En fin, tenemos que trabajar esa parte también. ¿no? Eh, creo que es algo en lo que se va avanzando y, y tenemos que seguirnos moviendo en eso como parte integral de todo este proceso de renovación. Gracias, Bernardo. Eh, tal como hemos escuchado cada una de estas reflexiones, me gustaría que alguno de ustedes se animara y dijera... ¿Qué piensa en relación a la misión institucional? Ya habrá oportunidad de cuestionar cada una de las intervenciones. Eh, Gaby Torres, por favor. Le, no tienen... Hola, buenos días. Pues, muchas pues me parece muy bien esta iniciativa de reunirnos y de comentar esto. Y bueno, al leer la, la misión, eh, pues yo recordé cuando entré al instituto y pienso que, que en, ese, en ese tiempo, pues los, los estudiantes teníamos que hacer los proyectos, ir por la información, hacer pues casi todo, porque no teníamos la información para analizar posteriormente. Ya los estudiantes... Eh, en años posteriores pues llegaban y tenían ya información que analizar obviamente pues existe la la información a nivel nacional pero me refiero a, a datos generados por el instituto y entonces yo decía bueno es como que el instituto es eh, ya es una ha, ha ido creciendo eh, ya se convirtió paso de niño adolescente y creo que ahora pues ya está en una situación como de adulto en donde cuando bueno tuve la oportunidad de trabajar eh, pues Gracias a Hortensia en un programa que se llama PH Leader, eh, que tenía que ver con la ciencia de la implementación y el liderazgo. Entonces, eh, pues llevamos a cabo un curso de verano de ciencia de la implementación y, y pues casi todos los alumnos que estuvieron eran de salud pública. Y creo que un poco, digo así, a, como diría el doctor Lascano, a bote pronto, <laughs> palabras que usa él, eh, cuando veo ahí a través de la generación y difusión del conocimiento, pensaría generación, difusión y, y aplicación del conocimiento. O sea, yo sé que muchas veces el doctor Lascano nos decía, bueno, nosotros generamos el conocimiento, pero no somos los, los tomadores de decisiones que tienen la capacidad de, bueno, vamos a hacer esto y, y lo otro, ¿no? Pero si eso, siento que en la ciencia de la implementación eh, podemos encontrar justo esa incorporación de... De, eh, de la participación comunitaria para poder implementar todo, lo, todo el conocimiento que hemos adquirido durante todos, todos estos años. Entonces, pues eso. Muchas gracias, eh, Gabriela. Eh, ¿Alguna otra consideración? Sí, por favor, Mario. Creo, Vicente. Muchas gracias Eduardo y gracias a, a, a todos los ponentes. Uh, primero quisiera decir que una misión no es algo que es aspiracional. Una misión indica lo que hay que hacer cada día. Y eso es el punto. La visión sería otra cosa, hasta dónde queríamos llegar. Y entonces una misión nos debe decir qué debemos hacer cada día. Y esas son las cosas que deberían estar claras en este, en, en este proceso. Sin haber revisado la, esta misión. En la reestructuración de los programas académicos pusimos unas direcciones que fueron muy muy muy, muy, muy explícitas, que era las este, este, las funciones esenciales de la salud pública que hace falta acá, que habría que decir como bien dice Hortensia aquí nuestra salud pública, dos equidad social que está muy bien pero que no dice nada y ninguno excepto ahora este en dijo eh, perspectiva de género equidad de género perspectiva de género Debe ser algo que debe estar explícito en, ese, en, en la misión. Y debe estar explícito otro punto en lo cual yo no veo, aunque diga desarrollo de políticas públicas, que en el en, en, en lema de la propuesta del director para los cinco años habla de, de servicios de salud. Y no se ve aquí la participación en el desarrollo, conducción y ayuda a los servicios de salud. Por otra parte, hay otros puntos que tampoco se ven. Por ejemplo, estamos hablando y, y, y la mayoría de ustedes o muchos de ustedes han participado en la reestructuración de los programas académicos, donde decíamos perspectiva de género, participación comunitaria y ecos, ecosalud, como ustedes quieran ponerlo. Me parece que esto, que hasta cierto modo ya ha sido manejado y aceptado en la reestructuración de formas académicos, debería tra transmitirse como se está haciendo a la actividad científica y desarrollo. Y en este caso estaría también este, en todos estos para decir en el desarrollo de este conocimiento con estas características que ya hemos aceptado en, la, en el desarrollo de los programas académicos. Y que esos cuatro puntos podrían integrarse en la misión. Una misión no puede ser de media página, ni, ni mucho menos. Entonces, es ahí donde tuvo el problema desde que se hizo la primera misión hace como casi 15 años. Se, se, se reestructuró hace como, que estén, como seis o cinco años. Están las mismas palabras porque se quería que fuese algo que se, fuese, fuese rápido. Pero como lo, lo, lo hicimos en los programas académicos, hay que ser explícito. No lo que quede implícito, sino poner explícito todas las cosas y todos esos temas ya, ya, los, ya los trataron ustedes y todos fueron incluidos en la estructuración de los programas académicos. Muchas gracias, Mario. Otra postura radical de que eh, ha quedado totalmente rebasada la, la misión que se expresa. Formalmente en el instituto. ¿Quién, ¿Quién más se anima a hacer un comentario? Sí, por favor. Buen día, todavía. Bueno, yo creo que coincido en que sí debería haber una misión más evolutiva, más innovadora, más incluyente, porque creo que los tiempos avanzan y de alguna manera, pues, Sí, se debe de hacer. No creo que esté mal el concepto que tienen de misión ahorita, mas, sin embargo, creo que sí podría de hacerse de alguna manera, este, no tan individualizada. Yo pertenezco al área de, eh, soy personal administrativo y considero que en todas las ponencias que yo he escuchado y todo eso, pues se incluye mucho la cuestión de investigación, de docencia, pero yo creo que somos aquí parte de un equipo, ¿sí? Y, y esta parte de un equipo y la formación de recursos humanos creo que estamos un poco de alguna manera un poquito soltados de la mano afortunadamente creo que ahorita pues ha habido integración de nuevos compañeros y todo eso gente muy capaz jovencitos que vienen con muchísima preparación profesional y yo creo que ahí debería un poquito más de, de tomarse en cuenta muchas gracias y muchas gracias alguien más eh, sí por favor Blanca Y después, eh, Humberto. Para pasarle las palabras posteriormente a, a mis compañeros del Consejo Directivo para que también expresen sus puntos de vista. Eh, gracias. Lo que quiero comentar es que me parece una tarea por demás relevante este ejercicio que se está haciendo el día de hoy, porque me parece que una misión además de expresar efectivamente lo que se hace día a día, le dota de identidad a una institución. Y a mí me parece que eso es lo que debemos de, de lograr en este ejercicio reflexivo, que realmente nos identifiquemos con una misión que dé cuenta del trabajo que hacemos en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy rico, se enriquece de todas estas reflexiones y por supuesto a lo mejor nos estamos dando cuenta que es necesario mejorar pues esa misión que está expresada ahí. Específicamente quiero eh, hacer mención de tres ejes que de alguna manera han tocado, pero que creo que deben de quedar explícitos en la misión porque responden justamente a estos cambios que estamos viviendo a nivel general. Y uno y son tres ejes transversales, me parece. Uno es la perspectiva de género, no solo la igualdad, sino la perspectiva en todas las acciones que, que emprendamos desde la institución, la pertinencia cultural, que es otro elemento transversal, me parece, y finalmente el compromiso social, que implica también la participación comunitaria. Entonces, creo que esos tres ejes deberían de alguna manera quedar expresados también en esa nueva construcción de la misión institucional porque eso es lo que identifica o lo que da identidad más bien a, a nuestro trabajo. Es nada más eso. Muchas gracias, Blanca. Humberto, por favor. Sí, gracias, Eduardo. Eh, hay una, viendo la misión y ahí donde leo investigación multidisciplinaria, me recuerdo eh, claramente que, que hay elementos que nos hacen falta y tenemos un hueco muy serio en el instituto. Nos cuesta mucho trabajo colaborar. Entonces, eh, yo creo que cuando hablamos de multidisciplinas y transdisciplinas, es una área de oportunidad que debe retomar el instituto. Y, y creo que valdría la pena hacer un ejercicio para ver de qué manera podemos colaborar en los centros para que esa parte de innovación e investigación sea más sólida. Y no estamos hablando de repente de líneas que están anidadas, líneas de investigación anidadas exclusivamente en un solo centro, cuando podríamos hacerlo de manera transversal o horizontal. Gracias. Larry. Sí, muchas gracias. Eh, ¿Alguna otra contribución? Simón, querías hacer un comentario específico. Bueno, yo quería comentar sobre do, dos retos que yo veo también en, en la misión que iba a comentar antes, pero este, eh, quiero aprovechar ahorita por algunas que ya dijeron. Algo que se, se comentó mucho desde la reestructuración de los programas fue eh, eh, el aspecto de perspectiva de género. Y sí, yo creo que ahí, eh, eh, el, como, son, como son problemas que van evolucionando y, y son abordajes que tenemos que ir incorporando, yo creo que este, esto tiene que pasar no solo por, pues, por poner ahí la palabra, digamos, o por ponerla en los programas, sino por trabajar como instituto, en, en, en comprender qué significa esta perspectiva de género en los diversos problemas que abordamos desde los centros. Entonces, por ejemplo, en nutrición hay muchísimos, hay muchísimos. Por ejemplo, la lactancia materna. ¿Qué quiere decir cuando le decimos a, 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 a la población que tenemos que mejorar la lactancia materna y cómo hacerlo con perspectiva de género? O eh, recomendamos a la población que se cocine en casa, que se compren los alimentos y se preparen en casa. ¿Cómo damos esos mensajes con una perspectiva de género adecuada? O cuando hablamos sobre los cuerpos, ¿no? Sobre, sobre eh, eh, el tamaño de los cuerpos y su relación con las enfermedades crónicas. Entonces, bueno, esto es algo que yo creo que es eh, uno de los principales retos, al menos para, para el CINIS, poder tener este, una reflexión y una posición de los principales problemas y cómo los estamos empezando a entender. Eh, y creo que a, a nivel de instituto es, es uno de los grandes retos. Y el segundo es, tenemos este, esta semana se publicó la, eh, la, el, la comisión Lancet de determinantes comerciales de la salud. Los determinantes comerciales de la salud tienen impacto en 80% de los problemas de salud pública. Entonces, bueno, pues eso tiene que ser algo que el instituto tome con mucha seriedad. Eh, también los determinantes de la salud no deben ser vistos, los determinantes comerciales, como parte de los determinantes sociales. Son, son en sí solos un conjunto, así lo está viendo la Comisión LASTET, así lo está viendo la OMS. Y aquí, pues también en, en, en el eje, tenemos que salir con estudiantes que estén súper claros de los determinantes comerciales. Yo veo que de repente hay profesionales egresados que están en sus redes felices porque les regaló su agenda Coca-Cola en la Navidad, ¿no? Y no, no puede ser. O sea, yo creo que si eso pasa es que estamos haciendo algo mal. Tenemos que ser muy firmes en eso. O sea que la interferencia de la industria no solamente tiene un aspecto ideológico, sino va, va más allá. Eh, sí, por favor. Buenos días, sí. eh, doctor. Eh, no estoy seguro, pero creo que no sé si pudiera ser parte de la misión eh, la rendición de cuentas. Digo, la, 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 la doctora Shama comentó algo de algo de interés, algún conflicto de interés. Eh, todo esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, la generación, la formación de recursos humanos de excelencia, la innovación en investigación multidisciplinaria, todo eso creo que requiere recursos. Y no sé si deba ser parte de la misión del Instituto rendir cuentas claras sobre, la, la, eh, sobre todas las agencias financiadoras que nos que, que, que otorgan ese recurso. No sé si deba ir ahí la, la, la palabra también rendición de cuentas. Eh, muchas gracias por tu comentario. Bueno, eh, precisamente Celia hacía alusión a esta necesidad de tener principios, valores, eh, que deben de estar explícitos, pero no propiamente en la misión. Ya también lo, lo refería a Mario, no se puede poner todo, pero sí debemos de buscar la esencia que nos identifica afuera y eh, dar eh, una orientación de lo que nosotros, como que hacer institucional permanente estamos haciendo. Eh, parece que había preguntas en el eh, de los compañeros que están conectados en es no. así <laughs> en es doctor el... tenemos a la doctora Marlene Cortés sí por favor Marlene eh... hola buenos días me escuchan sí sí muy sí. bien sí eh, una intervención muy breve eh, pero y bueno primero quiero decir que estoy de acuerdo con varias de las eh, intervenciones que han hecho principalmente con lo de la práctica en salud pública. Y me gustaría eh, dar un, un ejemplo breve, pero a la vez considero muy relevante, bueno, al menos me ha causado impresión a lo largo de, de algunos años, que es cuando, cuando me muevo en el ámbito académico y de, y de investigación, este, para conseguir grants, todo esto, veo cómo, cómo el instituto pues brilla, ¿no? Y brilla en grande, ¿no? Y me siento así totalmente respaldada y así siento que, que voy así caminando con corona. Sin embargo, cuando me muevo en la parte comunitaria, cuando voy a comunidades nuevas, específicamente a práctica comunitaria, veo que el instituto pues es, es desconocido, ¿no? Y entonces esto realmente me causa como... Un, uh, siento honestamente, como feo, como no conocen al instituto. Entonces, no, no, y dicen no, y, no, y me dicen no, no nada más la comunidad, sino también los, eh, las autoridades, no como presidentes municipales. Entonces, eh, digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que en, en nuestro estado, que es tan pequeñito, pues haya, haya comunidades que no conozcan al instituto? Y entonces esto me lleva a la reflexión con lo que... Todos ustedes han estado también diciendo, pues que definitivamente tenemos que integrar y, y llevar a cabo, sobre todo, la, la salud pública, no, la práctica en la salud pública, no, en, en nuestra misión, eh, porque, pues, definitivamente esta generación y difusión eh, del conocimiento, pues no está, no está siendo o no está, si no está impactando, no, en nuestro entorno, en nuestro entorno inmediato. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, eh, Marlene. Sí, claramente eh, cuando se discute la misión debe a la par de integrarse, porque muchos de los comentarios están relacionados con la visión, los valores, eh, eh, consideraciones éticas, algunas consideraciones también conceptuales transversales, eh, y todo se debe de, de incluir en, en su conjunto, creo que es muy relevante muchos de pues prácticamente todos los comentarios que se han propuesto Mario por favor muchas gracias ahí en este documento que nos compartieron venía una serie de preguntas no claves precisamente orientadas a reflexionar sobre la misión de una de ellas era cuál es la razón de ser de la institución era como lo, lo primero que nos preguntan lo cuáles son los beneficiarios ¿No? por ejemplo en este caso la cuestión de salud pública que se ha reiterado está faltando luego el cómo no cómo se va a lograr esta misión y finalmente cuáles son los efectos que va a tener el lograr nuestra misión y yo creo que ahí por ejemplo el final a pesar de que este párrafo está muy bien construido eh, parece que al final es desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia hasta ahí llegan nuestros efectos o a lo mejor tenemos que re reflexionar un poco más que hasta dónde va nuestro alcance también gracias y muchas gracias eh... ¿Alguna otra consideración? Celia, ¿qué opinas de todo lo que has escuchado? Bueno, hay, opino muchas cosas, pero quiero agregar algo eh, que se había mencionado como, como un concepto de cómo ve, debemos de vernos como parte de la institución, como un, como un todo, participando en todo. Y fue un, el comentario de la compañera del área administrativa, porque no se ve reflejada en, en, en esa misión. Y yo creo que es donde tenemos que cambiar el concepto. Para poder hacer investigación y docencia y servicios de calidad, necesitamos el apoyo administrativo en todos los ámbitos, desde los ejecutivos de proyectos, los que manejan todo la, el, el presupuesto, los que nos ayudan con todas las compras, los mantenimientos. Eh, todas eh, las secretarias, todos, todos necesitan hacer su partecita para que eso funcione. Están totalmente reflejados y son totalmente indispensables porque los procesos que tenemos que realizar para llevar a cabo y cumplir con nuestra misión tienen esos componentes y, y ustedes lo saben, tanto para bien como para mal. Si los procesos no se llevan a cabo como debe de ser, se puede paralizar inclusive el éxito de llevar a cabo lo que tenemos que hacer en el día a día. Entonces, eso tiene que cambiar ese concepto de que todos somos importantes, de que todos debemos trabajar en el conjunto. Y yo estoy de acuerdo. El otro punto importante es que no podemos tener una misión que ocupe una página o media página demasiado explícita. Y si es cierto, mucho de lo que se ha descrito ya está puesto ahí. Quizás salud pública debe de estar más eh, explícito, pero no todo, porque realmente, si ustedes lo ven, como decía Eduardo, prácticamente entra todo lo que hemos discutido. Depende cómo lo operemos. O sea, esa es la diferencia. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las acciones? ¿Y, y cómo, cómo van nuestras metas? Es lo que dice verdaderamente dónde estamos trabajando. Lo único que tenemos que saber es, eso demuestra lo que es el instituto. A lo mejor le faltan algunas palabras para que demuestre realmente nuestra esencia. Pero lo más importante es que hacemos todos los días. Para cumplir con eso y no solo las palabras. Sí, muchas gracias. <laughs> Yo, como director general, tendría la aspiración también de que, que estuvieran reflejadas todas las áreas de expertise y eh, de las sedes académicas. Luego, Tapachula está muy lejos, pero perdemos de vista su invaluable aportación que también tiene desde la perspectiva institucional. Y siempre la misión se construye con el sesgo de los que la escriben. Entonces, aquí claramente hay un sesgo orientado a, a, cierta, a cierto ámbito del conocimiento, pero que no necesariamente es lo único que se traduce en, en estas perspectivas holísticas que hoy ya tiene la propia práctica de la salud pública. Eh, estás muy inquieta en hacer un nuevo comentario. No le crean, ¿eh? Yo nada más yo yo sí soy de la idea de que la misión debería de cambiarse, que estamos en el momento de la renovación, Mario Henry lo mencionó muy bien. Estamos haciendo toda esta revolución en los programas académicos. Estamos tratando de ahora sí que no quede en palabras, sino involucrar a toda la parte de la docencia con la investigación y que sea un proceso que se esté retroalimentando permanentemente. Yo creo que es el momento y que quizás no quede en la misión y puede quedar en los valores, en los objetivos, en los principios, como la parte ética que yo lo mencioné, que en esa se puede desarrollar mayormente la parte de conflicto de intereses. Pero sí creo que nuestra misión este, en este momento debe de estar vinculada. A lo que se está haciendo en la parte de docencia, porque es fundamental. ¿Qué estamos haciendo en los GADIS? Acabamos trabajando muchísimo, entonces, eso ya es parte de lo que estamos haciendo diariamente en el instituto: los HITs y los GADIS. Entonces, yo sí soy de la idea de que se tenga que modificar y que sí va a ser muy difícil llegar a tener en todos, que todos estemos de acuerdo para tener la identidad, como lo mencionó Blanca, me encantó Blanca, porque nos tenemos que identificar para poder trabajar de manera adecuada. Y bueno, meter todos estos conceptos que quizás, la verdad, yo los pensé y no los dije, toda la parte de la sustentabilidad, de la equidad de género, Simón mencionó también esta parte de comunicación, de cómo se hace la difusión. Quizás este, tenga que estar descrito en otra parte, pero aquí se habla de la difusión. Y bueno, eh, esta parte de la innovación que creo que la mencionó Humberto, no sé si fue el este, de cómo ser transversales. Y una de las cuestiones que lo mencionó Mario es cómo va a trascender. Quizás ahí nos quedamos cortos. ¿Hacia dónde estamos actuando? Nada más si es hacia el beneficio de la población, de la comunidad o no sé Muchas gracias Tere en, eh, en mi función como moderador a veces también tengo que ser provocador para que emerjan cierta, cierto tipo de ideas Hortencia, ¿esta misión fue generada en el CIS? ¿O cómo este <laughs> Por ejemplo, nuestros compañeros del CISEI se identifican con, con esta misión difícilmente. Eh, ¿Qué opinas? O sea, si, eh, claramente siempre debe haber un sesgo de las personas que es el ejercicio del, del poder, de esa función, pero creo que si no, no fuimos inclusivos o incluso creativos para reflejar y adelantarnos a lo que serían los nuevos paradigmas que hoy existen para la práctica de la salud pública. Bueno, no, no sé por qué me preguntas eso. No, no, la, la verdad es que no sé si eh, se generó en el CIS, pero, pero la verdad es que me ha parecido algo impresionante la, la reflexión conjunta y cómo este tipo de ejercicios, y gracias al, al grupo de quien, quien programó esta mesa, porque... De verdad, no me imaginé que durante esta sesión nos permite a todos estar reflexionando de algo que no habíamos pensado previamente. Tiene que ver con tu pregunta, Eduardo, porque eh, yo había escrito la misión del CIS, aquí la tengo, y no había reflexionado por qué está esta misión así. Es una misión que, se las voy a leer, la misión del CIS es fortalecer los sistemas de salud, aportando evidencia y formando capital humano. Para el desarrollo institucional y social. Yo me acuerdo que cuando la hicimos, que fue hace como más de diez años, como diez años, estuvimos como un día completo tratando de armar la misión y llegamos a esto. Y, y con la reflexión que hemos tenido en este en este rato y con las aportaciones de todos, pues es evidente que no cumple nada de la misión y no aporta realmente algo propio de un centro, de una misión que debería de ser generada por el Cis. Eh, y, y regresando a la misión del instituto, y, y un poco siguiendo la reflexión de Mario, que hablaba de los servicios de salud, bueno, es que ahí lo que dice es que todo lo que tenemos que hacer es para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, que eso se asume que no lo hacemos nosotros, sino generamos esa evidencia para que otros la desarrollen. Y las políticas, bueno, después van hacia programas y después hacia servicios de salud. Pero, pero en realidad la investigación que hacemos nosotros, al menos ya muy enfocada a lo que hacemos en nuestro centro, y, y bueno, yo aquí eh, escribí también algo de qué, de qué debería de ser la investigación en sistemas de salud, porque a veces dentro del propio instituto como que no nos entendemos mucho entre los centros y, y, y no me parece... Eh, Erróneo comentar aquí que la investigación en sistemas de salud es un campo que, que tiene como objetivo entender y mejorar cómo las sociedades se organizan para lograr los objetivos de salud colectivos. Entonces, esto deberíamos de tomarlo nosotros, al menos en nuestro centro, para rehacer nuestra misión, pero también aplica para todo el instituto, que es el propósito, cómo cada centro aporta para la misión institucional dentro de su trabajo día con día. Y la segunda parte de la investigación en sistemas de salud es entender y mejorar cómo diferentes actores interactúan en las políticas de salud, que tiene que ver con lo que está en esta misión original, y en la implementación de procesos, que son los programas y los, y los servicios, para contribuir en resultados en salud. Entonces, ahí regreso un poco a lo que se mencionaba hace un rato, de que debemos de aprender a trabajar de manera transversal porque en realidad viendo cuál es el objetivo de la investigación en nuestra área es el objetivo de la investigación en general y y entonces por qué estamos separados en islas como como centros eso creo que esta reflexión hace obvia la necesidad del esfuerzo que que tenemos que creo que todavía tenemos un trabajo y todos que hacer para poder incorporar un enfoque transversal y que no pierda de vista nunca lo que se ha estado desde la reestructuración de los programas enfocando la participación de la población de la comunidad, que no quiero dejar de insistir que nos falta todavía y que debería de ser el corazón de la investigación en salud pública. gracias eh, Juan Eugenio, por favor. Gracias, gracias Eduardo. Bueno, a mí digo, me parece que la misión Está bien, concuerdo que deberíamos de ir incorporando los momentos por los que aparece y atraviesa la nación para estar siempre de una manera relevante, presentes en, en, en la política nacional. Yo en lo personal me siento reflejado en la, en la este, misión porque genero conocimiento y también este, lo trato de difundir y la generación de conocimiento puede estar en todas las áreas de los sistemas de salud, la investigación básica aplicada, nutrición, encuestas y sistemas de información en salud. O sea, creo que eso pues es un término muy amplio y además participamos en su difusión y en la formación de recursos humanos. Yo creo que todos tendremos que poder sentir reflejados en esa misión en donde al final de cuentas no es solamente eh, o como yo la entiendo este, el desarrollo de evidencia para las políticas públicas sino contribuir a esta equidad social tal vez incorporar los tres ejes que nos comenta Blanca que me parece fundamental y poner en negritos la palabra la práctica de la salud pública como un eje fundamental de nuestro quehacer sí pero a mí me cuesta trabajo sé que no es difícil no es una realidad que todos estemos haciendo investigación y que estemos eh, colaborando entre todos los centros pero pienso que eso es posible y que eso es posible a través de la información en salud no, mi ejemplo por ejemplo la unidad de inteligencia en salud pública colabora con cáncer colabora con eh, nutrición colabora con eh, eh, salud reproductiva o sea yo creo que podemos a través de el uso conjunto de la información y la generación de bases de datos institucionales, generar un pool de información y datos que permita, nosotros trabajamos también con este, salud ambiental, o sea, hay ejemplos de colaboración interinstitucional que se basan en la información en salud para el desarrollo institucional y que eso sea también un insumo que la población reconozca del instituto, el lugar en donde se encuentra toda la información relevante en salud. Y no quedarnos ahí en el desarrollo de evidencia para las políticas públicas, porque me parece que eso siempre ha sido nuestro cubrebocas. ¿Por qué? Porque no somos un actor público en la vida, una voz que realmente lleve el conocimiento y la opinión que pudiera ser en un momento dado, no la misma que las autoridades, pero ser una institución que aporte evidencia y también opinión para la formación y para la aplicación de políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, eh, Juan Eugenio, eh, muy vehemente en tus comentarios, pero también consistente en en sí identificado con con la misión, pero con muchas propuestas también para modificarla. Tenemos en el chat otra contribución, si nos abren el micrófono por favor. Sí, sí, tenemos un par. Nos han pedido que la, que la leamos, ¿está bien? Sí, por favor. De parte de Janine Ramsey, un concepto que no se ve explícito en la misión es de integración de conocimientos, de procesos formativos, de identificación de retos y de la investigación que surge más allá de la multidisciplina y la multi, multisectorialización. Y también uno de Noé de acuerdo con el planteamiento de la misión, eh, pero quisiera enfatizar en la formación de recursos humanos de excelencia. Para ello se requiere de inversión y atención, y no solamente en cuestión económica, sino también actitudinal y comportamental, en los estudiantes que estamos formando en las tres sedes de nuestro instituto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, por favor. Muy entusiasmados de que haya mucha participación de todos ustedes. Muchas gracias. Eh, buenos días a todos, Urinda Álamo. Este, yo aplaudo este diálogo y esta apertura de intercambio. Nada más con miras a, a abonar y a reflexionar si valdría la pena o qué incluir en la misión, creo que este enfoque de promoción de la salud más de salud positiva. Eh, o hacia la salud positiva, valdría la pena que esté este, reflejado. Eh, nada más como comentario. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra? Por favor, eh, Victoria. Eh, pues felicito a toda la mesa y a los organizadores por esta oportunidad de que la comunidad se comunique, valga la redundancia, porque creo que para lograr todas las cosas que han dicho que suenan bonito en palabras y en el papel, se necesita que nos comuniquemos, eh, digamos, eh, en igualdad, ¿no? Y, por ejemplo, para la misión, mi comentario sería que creo que algo que nos une a todos es generar evidencia científica para contribuir a todo lo demás, ¿no? O sea, realmente todos lo que hacemos es eh, usamos el método científico en las diferentes áreas del conocimiento para generar evidencia científica y luego pues ya se usa en diferentes cosas, ¿no? Entonces yo lo pondría al revés, ese es mi comentario. Y lo otro es que si vamos a colaborar, eh, las relaciones de colaboración, pues muchas veces aquí diferentes personas me han dicho es que se hacen entre amigos, pero también como estamos en el trabajo, se puede hacer en base a expertices, ¿no? Y eh, ahí, eh, Eduardo, me vas a matar, pero te voy a usar como ejemplo. Algo que a mí me sorprendió mucho cuando llegué al instituto es que eh, bueno cuesta darte cuenta que está tan, que está dividido en centros porque uno imagina que el instituto es único y que todo es eh, digamos transversal no y luego te das cuenta que no que hay centros no y eso creo que divide mucho ¿no? porque uno podría trabajar, luego me enteré de las líneas de investigación y esos se me hicieron interesantes, porque uno podía trans, trabajar transversalmente, luego me di cuenta que será un sueño porque no trabajan transversalmente, y entonces ahí voy el ejemplo. BPH, ¿no? Hay muchos grupos que trabajan en BPH, pero si tú ves sus publicaciones, todas están en pequeños grupos y no hay transversalidad, ¿no? Y entonces, o sea, entre centros, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, y... ¿Qué pasa, no? Igual podría ser en vectores, o sea, hay gente trabajando en vectores en salud ambiental, en, bueno, eso te enteras después de más de cinco años, ¿no? ¿eh? En sistemas de salud, ¿no? Pero no trabajan de manera conjunta, ¿no? Entonces, yo invitaría que más allá de vernos bonitos, eh, hablando, eh, lleváramos a la acción estas cosas, ¿no? Eh, que más allá eh, Ponerse la camiseta es un término que lo usó por bueno que yo lo escuché por primera vez en Lourdes García cuando era directora del centro que yo eh, por pues, ingresé aquí el 2008. Ponerse la camiseta no se dice tan simplemente, implica muchas cosas y de verdad, o sea, yo después bueno yo no fui formada acá, entonces yo después de varios años me puse la camiseta. <laughs> Eh, y eh, lo que me gustaría es pues contribuir, y por eso es mi, mi participación, a que todos nos, senta, nos sintamos eh, con la camiseta puesta más allá de las palabras. Y cuando colaboremos, pues lo hagamos entre pares, porque no es una colaboración vertical, es una colaboración entre pares. Sí, muchas gracias. Eh, Victoria, eh, efectivamente, una discusión en el futuro y probablemente al término de mi gestión será la pertinencia o no de seguir contando con centros de investigación, sino estructuras más horizontales que nos permitan vincularnos más rápidamente. Y por eso, la unidad funcional de, de la investigación y docencia hoy en día en el instituto y donde las vamos a promover ampliamente. Son los grupos de investigación y docencia. Esas son las unidades funcionales que en el futuro tenemos que fortalecer, identificar y eh, apoyar. Entonces, bueno, pues es una idea de la misión, pero que sí eh, eh, tenemos que hacerla en el futuro inmediato. Se ha pasado rápidamente el tiempo. Hay una eh, consideración en el chat. Sí, tenemos algunas eh, participaciones más. ¿Quieren que les cedamos la palabra al doctor Rogelio Danís y eh, la doctora Luz Arenas? ¿Está bien? Sí, por favor. Este, ojalá nos puedan hacer sus comentarios muy puntuales. <coughs> doctora Luz, me parece que ya, ya tiene habilitado el micrófono. Adelante, por favor, eh, Luz. No, no. Parece les, que no. no, no lo les escuchamos, hay un problema técnico si le damos la palabra a Rogelio. Sí, enseguida. Adelante, doctor Rogelio, si gusta abrir su micrófono, por favor. ¿Sí me escuchan? Claro. Sí, adelante. por favor. Ok, gracias, muy buenas tardes a todos. Este, concuerdo con muchos de los comentarios que han vertido los directores. Eh, consideramos dentro del seno del centro que hicimos el ejercicio que el CRIS eh, pues se queda corto en poderse sumar a la misión del instituto. Eh, si bien el centro, durante el tiempo de su trayectoria, ha estado formando recurso humano y ha estado desarrollando investigación que de alguna manera tiene alguna aplicación para resolver algunos problemas nos hemos dado cuenta que en realidad eh, nos quedamos corto, como lo comentó Mario G. El acompañamiento con las instituciones para poder eh, dejar eh, permeable ese impacto que pueden tener las investigaciones a nivel nacional. Creo que es importante que se considere que no solamente veamos la parte de salud, que muchas veces vamos enfocándonos en que los proyectos deben de resolver solamente esa parte. Las enfermedades sabemos que son multidisciplinarias, y creo que en ese contexto mucha de la investigación se queda corta para poderla transmitir a otras instituciones que pueden reforzar la mejora en las políticas públicas. Este sería el comentario. Y muchas gracias, eh, Rogelio. Eh, no pudimos resolver el problema de. de Parece la, que, la que sí, Ares. y también la doctora Lourdes García tiene eh, su micrófono habilitado. Sí. Entonces, tendríamos estas dos últimas participaciones para que después mis compañeros de, de aquí, de esta mesa, hagan una reflexión muy puntual y, y rápida. Eh, adelante, Luz, por favor. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Me escuchan ahora, sí? Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, eh, primero me parece que ha sido un, un primer seminario con mucha riqueza y. Eh, Qué bueno que se da esta oportunidad. Voy a ser muy puntual en lo que estoy de acuerdo casi que con la mayoría de lo que se ha manifestado y mi aportación va más en el sentido de modificar el, la, la parte final de la misión que es innovación en investigación multidisciplinaria. Eh, considero que eh, aquí ya más que multidisciplinaria tendríamos que hablar de transdisciplinaria. ¿En qué sentido? Transdisciplinaria incorpora tres elementos fundamentales. Uno de ellos son los equipos de investigación. Dos, eh, tomadores de decisiones tanto a nivel local como a otros niveles. Y tres, que es fundamental, la, eh, la población. Entonces, me parece que si se incorpora investigación transdisciplinaria, estarían eh, distintos. Eh, actores sociales y no solo los equipos de investigación. Eso sería. Muchas gracias. Muchas no, gracias, eh, Luz. Y le daríamos la palabra a la doctora García. Eh, muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos. Eh, pues yo también quiero felicitar a los organizadores de esta dinámica, que eh, creo que ha sido eh, muy útil, y propondría que... Eh, se establecieran cuáles serán los pasos siguientes, no solamente en el sentido de cambiar la misión, sino también las acciones que tendrán que seguirlas. Eh, en segundo lugar, me parece que algunas de las afirmaciones que actualmente tiene la misión habría que fundamentarlas. Por ejemplo, la de formar alumnos de, de excelencia. Eh, desde que estoy en el instituto he visto varios esfuerzos por documentar cuál es el progreso, o cuál es la evolución de los egresados. Creo que allí eh, Bernardo tendría un reto importante que pudiera documentar qué también bien o no estamos cumpliendo esta misión. Muchas gracias. Ya, gracias eh, Lourdes. ¿Alguna otra consideración? Muy bien. Eh, la última, Horacio, ¿tú querías participar? No. Yo, yo quiero participar. Ah, perdón. Bueno, Gabriel Millán. Yo quisiera hacer un comentario sobre el, el, el término difusión, porque eh, conceptualmente difusión me parece que se queda corto y no establece un diálogo bidireccional entre quien recibe la información y quien la emite. Entonces, me parece que, que quizá habría que repensar el término difusión de conocimiento y hacerlo más hacia comunicación, que tiene implícito un acto pues, de retroalimentación. Todo. Muchas gracias, Gabriel. Pues eh, rápidamente hemos terminado esta mesa. Hay mucha tarea. Básicamente el consenso es que hay que reformular la misión institucional. Entonces, eh, Lourdes, no te puedo responder. Eh, eh, a bote pronto, eh, este, ¿cómo, ¿cómo va a seguir ese proceso? Pero eh, lo vamos a. Eh, ya existe el compromiso de que la reformulemos todos juntos desde la perspectiva institucional, y entonces tenemos que pensar muy bien cómo seguir ese proceso. Entonces, de, de derecha a izquierda, Bernardo, tu comentario final, muy, muy escueto, por favor. Pues. Muy breve, agradecer no, no solo a los organizadores, sino también pues, la, la parte de, de toda la organización de estos seminarios, el equipo del CENIS, de la escuela informática, creo que ha sido impecable la logística. Y miren, yo creo que para mí lo más importante es el clima tan de confianza, los comentarios tan constructivos y tan buena onda. Yo creo que si logramos mantener ese clima, vamos a avanzar mucho en esta serie de seminarios. Les agradecemos mucho. Bueno, yo creo que con estas reflexiones ya tenemos elementos para trabajar en una misión que sea más acorde con lo que hemos eh, ya ahora eh, considerado. Y me quedo con la propuesta de poder trabajar en la misión de los centros, pero, pero a lo mejor deberíamos de trabajarlo también de manera transversal, las, las, las misiones de los centros. Eh, no estoy segura de cómo hacerlo, pero tal vez es un reto que tendríamos que considerar. Ah, también un agradecimiento para la oportunidad de, de platicar todos estos conceptos. Eh, yo creo que lo importante es eh, cómo vamos a trabajar eso para cumplir con nuestra misión que verdaderamente tenemos que hacer. Creo que la reestructuración académica ya nos permite eh, 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 seguir esa ruta, eh, porque todos la hicimos utilizando eh, como base la misión que teníamos, como base en los objetivos que ya habían de los, de los programas, eh, de nuestros cuatro programas emblemáticos con los cuales vamos a partir para todas las áreas de concentración, pero lo que tenemos que hacer es convertirlo en una realidad. Y, y, y trabajar todos los días con esa realidad y no dejarlo en el papel. Ya ven, no le quité el micrófono. Bueno, eh, yo eh, me gusta mucho porque es un ambiente muy cordial y respetuoso y creo que debí haber iniciado en mi primera participación mostrando el ejemplo de la participación entre varios centros para llevar a cabo este pues todo este evento el día de hoy y lo que continúa porque no ellos ya han avanzado muchísimo y llevan mucho tiempo trabajando en ello y es parte de la colaboración transcentro transdisciplinaria que debemos estar fomentando. Y nada más en cuanto a la misión, yo creo que llevamos ya mucho avanzado con lo que hemos hecho en la escuela y en este sentido tenemos que ser coherentes. Nuestra misión quizás institucional vaya a ser más integral, pero tenemos que ser coherentes con ello. Y gracias a todos. No, pues eh, yo también estoy muy contento, me, me parece un gran acierto este ejercicio. Eh, eh, cuando escuché las posturas de los directores, pensé que, que estaban como más o menos agotados los, los, los puntos que se iban a ver, pero después, este, las posturas de mis compañeros, pues este, creo que, que son muy enriquecedoras y, y me gustaron mucho ojalá y después se puedan este, recobrar, ¿no? Porque yo, yo creo que hay, hay puntos ahí muy valiosos. Este, y me gustó mucho que, que el, la visión común es que el impacto del instituto es, es tan grande que esta misión que es muy bonita puede que se esté quedando chica eh, contra el impacto que tenemos y al que aspiramos. Muchas gracias, Simón. Pues muchas gracias a todos ustedes, eh, a, a mis compañeros integrantes de, de este conversatorio. Eh, un trabajo adicional el compromiso de generar una renovada misión adicional a todos los compromisos que tenemos. Creo que esto es muy relevante, pero en el que deben de participar también toda la comunidad en, en su conjunto. Invito a este taller que ya también tiene, ya hay un registro de, de todos los eh, mandos medios, al menos, pero se pueden integrar los que así lo deseen, eh, porque va a ser muy útil en este ejercicio de transformación, de mayor cohesión institucional y de que verdaderamente satisfagan las expectativas de las personas que están eh, bajo su mando. Eh, vamos a estar muy atentos y participar también muy activamente en el desarrollo de este taller. La próxima va a ser una invitación al doctor Denigri de la Organización Panamericana de la Salud, y que lo va a moderar el doctor eh, Tonatiu Barrientos y que va a hablar de las funciones esenciales de la salud pública. Entonces, los invitamos a todos ustedes. Los mandos medios es su responsabilidad, aunque estamos en un ambiente de confianza y cordialidad, pero es una obligación que tengan que venir. Entonces, eh, vamos a, a estar muy atentos, pero va a ser en beneficio de todos nosotros, y también que participen activamente en estas competencias de habilidades gerenciales. Es una demanda que nos hicieron en los diálogos que tuvimos eh, justo al inicio de mi gestión de esta necesidad de modificar el perfil y la actitud de nuestros mandos medios, nosotros también incluso como, como directivos del propio instituto. Nuevamente también eh, yo celebro mucho este ambiente de cordialidad que así lo eh, sigamos eh, promoviendo y que tengamos mayor cohesión institucional y vamos a hacer diversas actividades y acciones para que lo, lo sigamos fortaleciendo. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación.